encontramos antojitos por doquier. Y las gorditas no son una excepción. Pero lo que tiene de especial este lugar es que ya tiene más de 27 años y combinan una receta entre jarocha y poblana. ¿Quieren ver cómo es la preparación? Acompáñenme y vamos a investigar. Bueno, ahora me encuentro aquí con Blanca, que me va a enseñar a preparar unas deliciosas gorditas. Hola, Blanca, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Oye, a ver, explícame primero qué tienen de diferente estas gorditas, porque en Puebla tenemos muchos negocios a lo que le llamamos gorditas, pero aquí veo que son un poco más pequeñas e infladas, pero ¿por qué son diferentes? Pues son diferentes porque se fríen y están, o sea, las hacemos con mucho amor. Ah, por eso, por eso es la diferencia. Oye, ¿qué tipo de masa utilizan aquí? Masa de maíz, solamente que es muy, muy bien amasadita para que esté fina y salga así finita la masa, la gordita y el molote. Ok, ¿y tienen ya ustedes una medida especial para cada gordita o van tomándole así nada? No, sí, tenemos una medida especial. Esta es para molote, por ejemplo, y esta es para gordita que lleva frijol adentro. Estoy viendo aquí que tienen diferentes platones. ¿Para qué son? Esto es para los molotes. Estos son los molotes, los rellenamos de cualquiera de estos guisados. ¿Cuáles son los guisados que tienen de este lado? Mira, acá tenemos tinga, champiñón, picadillo, queso, requesón, camarón enchipotlado, cuitlacoche, seso, papa y camarón con rajas. Oye, Blanca, ¿y tú cuánto tiempo ya tienes aquí haciendo molotes y gorditas? Nosotros aquí ya tenemos como 30 años. ¿Y tú de quién lo aprendiste? De mi mamá. Mi mamá ya es de Veracruz y mi papá es aquí de Puebla, entonces los dos combinaron. Ah, entonces lo famoso de las gorditas de la 21 es que mezclan lo tradicional de Veracruz con Puebla. Ajá, exactamente. Ya estamos aquí en la freidora listos para preparar unas deliciosas gorditas. Aquí de este lado tenemos ya las bolitas con la medida exacta para hacer unas gorditas. Me comentabas, Blanca, que le tengo que hacer un pequeño agujero. Le presionamos con el dedo, tomamos tantitos frijoles. Entonces, tomamos también una pequeña bolita de frijoles, que obviamente ya están preparados. Y luego la volvemos a enrollar. Ya que está perfectamente cubierta de frijoles, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le pones un poquito de aceite para que no se te peguen las manos. ¿Está caliente? Tienes que ponerle tantito aceite para que no se te peguen las manos. Y lo seguimos enrollando. No, ya la palmeas. ¿Así? ¿La aplasto? Aplástala. Ok, entonces la tengo que aplastar. Ajá. Y vamos a palmear la gordita. Larga, así como... Vamos a hacer otro intento porque la primera palmeada no me salió. Oye, Blanca, y a ver, cuéntame, ¿qué otras cosas también venden aquí? Aparte de las gorditas y los molotes, también vendemos mole de panza, chanclas, tostadas, pelonas, ¿qué más? Postre, que es un flan napolitano muy sabroso, tamal jarocho. Ah. Oye, y pues todo eso es muy rico. ¿Cómo en cuánto tiempo crees que yo ya aprenda o al menos termine de hacer mi... ¿Una gordita? Mi gorda. O la experiencia de hacer, no, ya mucho, ¿verdad? La experiencia es la que hace el maestro. ¿Ya sí? ¿Estará bien? Sí, a ver, échale, a ver. Bueno, después de varios intentos, finalmente ya quedó un poco más redondita y bien aplanada y la volvemos a meter a la freidora. Bueno, ya. Ahora vamos a poner la gordita en la freidora. Esperemos que se infle y no haya quedado tan gorda y que tampoco se nos queme y ya después la vamos a pasar de este lado a que escurra un poquito el aceite y finalmente ponerle crema, salsa, cebolla y comerla. Bueno, mi gordita ya está lista, ovalada. Ay, pero yo creo que sabe igual de buena. Bueno, de este lado ya están los recipientes para que le pongamos un poco. Le vamos a poner salsa roja. Bueno, chile seco. De este lado tenemos la cebolla y también le vamos a poner un puñito. Bueno, a mí bastante porque me gusta la cebolla. Y finalmente le vamos a poner la crema.
Y ahora sí, ya está totalmente lista. Bueno, ahora sí, después de toda la palmeada, finalmente logré hacer una gordita redonda y bien esponjadita. Ya le puse todo lo necesario, que es la salsa, cebolla y crema, al igual que el molote, con un poquito de queso. Me vine aquí a la mesa y ahora sí, voy a comerla. Bueno, ahora me dijeron que tengo que probar de todo. Así que como verán, tengo una gran cantidad de alimentos. Comeré tostadas de patas, chanclas, tamal jarocho, pelonas y de postre un rico boli con flan napolitano y por qué no también un rico mole de pata. Bueno, si se les antojaron, recuerden que tienen que venir aquí a Gorditas La 21. Mi nombre es Lilian, esto es El Sabor de Acá y nos vemos a la próxima. Bye. Quieres ver Canal Puebla.